All right. Let's talk about this. Esto es mi obra. Mi hermana Carla me ayudó a hacerlo. Espero que se pueda mirar bien. I hope so. Uh, y tengo un poquito de té. But anyway. Esto, si se puede ver, es dinero adentro. ¿Sí ven? Se los quiero mostrar porque, como les he comentado, es algo muy importante para mí. El, la filosofía, la idea de el tiempo es dinero. Y para ganar dinero, toma tiempo. Um, la historia es muy linda y se las quiero compartir para que puedan poder entender uh, por qué estoy tan impactado por esta cosa. Este bueno, la historia comienza así. Uh, en mi negocio me toca comprar equipo usado y ese equipo usado viene de todas partes verdad y este y dentro de todo eso bueno déjenles digo algo um, yo constantemente me recuerdo recuerdo a los demás de, de mi um, de mi grupo este que cuando hay equipo usado en la bodega, este, cada, cada equipo usado tiene una historia. Y, y la, la moraleja es de que todo, todo es miseria. Ah, vienen con historias muy difíciles a veces para poder este, escuchar. Y en otras ocasiones es cosa sencilla, pero de cualquier manera viene con algo, ¿no? Si, si algo se les descompone a alguien y, y se les echa a perder su inversión o x cosa y ya lo quieren botar y lo venden o algo así, ¿verdad? Eh, eh, a veces esas cosas llegan a, a la bodega y le tenemos que revisar, y dar mantenimiento, reparar x cosa, pero no todo. Este, muchas ocasiones, casi la mayoría, eh, todo está funcionando bien. Y, y desde hace 13 años que comencé durante la recesión, oh my god, es, era, era increíble. Desde entonces empecé a aprender qué difícil es poder tener un, una empresa de comida, un restaurante prácticamente la mayoría. Y, y qué tan fácil es poder perderlo todo. Um, y es a eso que me refiero: de que, que, que en, en esas ocasiones, eh, desde entonces, yo, yo he pensado en esto de, de tener este tipo de conversaciones, este canal. Um, Alteza The Collective, suscríbense por favor, uh, prendan la notificación para que sepan cuándo voy a subir más videos y compartan por favor para que haya más. Uh, más gente que nos pueda apoyar. No se les olvide dejarme saber qué es lo que quieren saber de la industria. Eso es lo más importante um, para todos. Entonces, este, en esos tiempos uh, se pueden imaginar, yo conozco a una persona y está súper triste o, o está súper agitada y, y, y me cuentan su historia. Entonces, constantemente cuando me tocaba comprar equipo, me tocaba conocer a alguien y saber de su historia cómo es que llegaron a cerrar, cómo es que llegaron a perder y qué es lo que perdieron. Porque el equipo es lo de menos. El equipo es algo que nada que ver comparado a lo que han pasado. Y más en esos tiempos de la recesión. Oh my God, yo también perdí mi negocio, you know? el, el de los churros. Entonces. Uh, Uh, fue muy difícil para todos y, y, y cada cosa tiene una historia y, y lo más increíble es de que uh, el otro lado de la moneda, hablando de dinero, el otro lado de la moneda es cuando logramos en conocer a, al nuevo dueño, al, al, al cliente y qué gran diferencia es, es completamente al revés, es, es, es lo contrario, hay, hay mucha energía hay ambición, hay planes, hay, hay, ten, tienen capital, tienen tiempo, tienen todo ese tipo de energía para poder empezar su, su, su primera empresa o puede ser su segunda aventura o, o puede ser que regresaron a querer hacer lo mismo que hicieron hace años, que es algo muy común en la industria, es, eh, se, le dice, se le dice The Bug, que tienes este, esa infección, el, <laughs> el animalito que... Que, que ahí está y, 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 y ¡pum! De repente juras que nunca lo vas a hacer, nuevamente, no, ya perdí esto y que el otro, y lo ¡pum!, vienes otra vez a la revancha. Ese tipo de energía. Todo ese tipo de energía. Es muy, muy fascinante lo que, lo que se aprende de cada persona desde el lado miserable um, y ese móvil, esa cosa, ese equipo, que te llega con, a, a, a conocer a alguien con mucha energía y, y muchos planes. Y, y esto es su, su principio, su, su comienzo. ¡Wow! Es increíble. Va a haber muchas de esas historias. Bueno, eh, con eso, este, me tocó la oportunidad de ir al edificio del uh, Federal Reserve Building en Seattle y eh, no sé si saben pero se cerró la federal la, lo cerró hace hace años este pues me tocó entrar a, con la persona encargada a ver equipo de la cafetería de la torre y este al entrar fue fascinante fueron muchas cosas que, que miré y, y nunca me imaginaba que iba a poder ver uh, tal vez en la, en la tele y wow, es, es impactante desde, desde el entrar es impactante pero una cosa que me llamó mucho la atención uh, tienen antes eh, bueno, para dejarles saber a los que no saben el, el Federal Reserve es, es el banco uh, federal ese es otro tema para otro uh, tiempo que, que hacen el billete, el, el dinero, la moneda entonces, uh, uh, también monitorean lo que es el dinero dañado. Ya se pueden imaginar cuando está roto, quemado, en pedazos, lo que sea. Uh, tienes el derecho de pedir algo nuevo. Y, y este, los bancos regularmente te lo cambian. Así es como terminan colectando varios billetes dañados. Y los bancos privados. Y este. De ahí, ellos se los, les piden un intercambio por toda esa, esa moneda al Federal Reserve Building. Y, y el Federal Reserve lo tiene que revisar uno por uno. Pum, 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 pum. Tienen mucha gente. Esas son las cosas bien impactantes que miré. Um, no había nadie, no había nadie. No, eso ya es después de que cerraron. Todo estaba completamente ya demol to demolish, to, to, uh, uh, para demolizar, para remodelar, whatever they were doing. Entonces, este. Excuse me. Um, y lo que me impactó es cuando sí certifican que está dañado, lo juntan y antes lo quemaban antes y ahora eh, hoy en día lo muelen, lo hacen pedazos. Bueno, llego al punto. Yo entré en esa caja ese, ese cuarto. Donde llenan montos de billetes y cierran la puerta fuerte, grande, gigante, mega, crazy, big, y hay un molino, un molino ¡Pum! grande, y empieza a moler todo, todo ese billete. Pum, pum, pum. Pues cuando yo entré a ese cuarto, yo no me imaginaba qué que era. Pensaba, no sé, una caja fuerte normal. Pero luego empecé a ver las piezas y todo, y dije, oh my God, what is this? En boom, boom. Y, 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 y en las orillas, miré montos de billete molido y borona. Y yo me quedé muy impactado. Bastante impactado. Porque. Yo siempre he sido una persona ambiciosa, pero ambicioso de la manera positiva. Yo sé que en español a veces esa palabra es muy negativa. Eh, no, yo digo siempre he sido una persona empresaria desde niño. Entonces me ha llamado la atención la moneda. El, el, yo siempre lo he mirado como este. A unit of measurement una unidad de medir uh, se puede decir como una calificación verdad eh, tal vez hoy estoy acá y mañana estoy allá y no sé por qué pero deja, me analizo y analizo las cosas para volver a subir allá y es, ese siempre ha sido mi manera de ser es, es lo que me, me divierte eh, es, es por eso que soy empresario. Yo creo que por eso mucha gente quiere ser empresaria, pero entiendan que el dinero no es todo. De hecho, ni es una de las cosas más arriba para mí. Simplemente es una unidad de medir eh, todo lo demás, la, la actitud, la forma de ser, los planes, uh, lo, 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 los retos, este, los buenos y las malas, todo, ¿verdad? Para mí eso that's it. Pero aún así todos casi casi nos despertamos y hasta dormir estamos pensando en dinero. Y es porque vivimos en un mundo capitalista. Obviamente a mucha gente todos tenemos opiniones de eso y tal vez lo platicamos un día. Pero el punto es de que hemos llegado a un nivel, uh, no sé desde toda mi existencia y mucho más allá. Eh, donde el dinero, pues, uh, nos dicta, uh, nos hace tomar decisiones drásticas en la vida. Uh, desde lo más obvio, inmigrar este, en todo el mundo puede ser por esa razón. Es una de las mayores razones que la gente inmigra. Entonces... Uh, eso uh, política este um, y llegamos a lo más lo más triste que es este hay gente que llega a robarse a uh, asaltos robos um, un simple una pelea este, divorcios um, child support todas estas cosas que que terminan siendo el motivo por querer esa moneda y los hace a uno tomar esa, esa decisión drástica, hacerle daño a otra persona y a uno mismo, obviamente. Y, y todo lo que, lo que nos hacemos, no literalmente todos nosotros, pero como humanidad, como la sociedad, las cosas que hacemos, tan inocentes o no inocentes, pero hacemos por querer esa moneda. Y todo esto se me llegó a la, a la mente estando ahí en ese cuarto y mirando ese monto en todas las orillas de billete molido. Y dije yo, wow. Me quedé pensando mucho y me impactó, más de lo que yo pensaba que me iba a impactar. Me quedé pensativo y el guy que me estaba dando el tour y todo me, me, me preguntó qué onda, ¿verdad? Y bueno, pues al final de cuentas, este, pues sí, y dije todo. Todo esto que hacemos para algo que es nada más, al final de cuentas, basura. Ya no vale nada. Ya no tiene valor. Y ahí es donde llega la pregunta más profunda. ¿Algún día realmente tuvo valor? Y si es que lo tiene... ¿Qué valor es eso? ¿Qué acciones tomamos que realmente valga ese tal valor? Por un dólar, o cien dólares, o un millón de dólares, o lo que sea. ¿Realmente tiene valor o no tiene valor? Porque literalmente, a este punto, no tiene valor. Y, y todo eso me llegó a la mente, me, me nacieron emociones en ese momento. Y me motivé en, en pedirle al, al guy si es que me podía llevar un poco de eso. De cualquier manera iban a demolizar y tirar todo a la basura. Entonces, me dejó. Y pues yo agarré lo más que pude, este, sin exagerar, pero sí me llevé un buen. Um, porque se me ocurrió esto? Porque antes de estar ahí, yo ya he pensado en eso, yo ya implementé esas palabras en mi vida desde joven, desde adolescente: um, Time is money, and to make money takes time and we should be investing a lot of money in life. El tiempo es dinero. Y para ganar dinero toma tiempo, entonces deberíamos de invertir ese dinero en la vida. En realidad no estoy hablando del dinero, es del tiempo. Y cuando vi ese dinero molido y lo agarré y lo tenía en mis manos que se me chorreaba, se me tiraba. Dije, wow, wow. Y se me ocurrió esto. Dije, tengo que encapsular este, esta emoción, este sentimiento, um, estos pensamientos en algo físico, algo que yo pueda tocar y ver y poder compartir. Um, y, y es por eso que hicimos esto, con la ayuda de mi hermana. El tiempo es dinero. Wow. Debemos de ser muy precavidos, muy sabios con en, en lo que invertimos nuestro tiempo. Uh, todos tenemos los días contados. Si el tiempo lo vemos igual que la moneda, todos tenemos el mismo minuto, los mismos segundos, las mismas 24 horas del día. La pregunta es qué vamos a hacer con nuestro capital, nuestro tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Y, y debemos de ser un poco más, sino mucho más conscientes de eso. Poder llegar a hacer cambios en la vida. Y a fortalecer lo que estamos haciendo bien con ese tiempo, con ese capital. Y con quién compartimos ese capital. Porque sí, en el presente todos tenemos el mismo tiempo, mismo capital, rico o pobre. Pero no sabemos cuándo se nos acaba. Esa es la diferencia. Y es por eso que tenemos que estar muy presentes en lo que hacemos con el capital que tenemos presente en el momento. Y divertirnos, hacerlo bien. Y si es que te sale mal, está mejor. Porque... Cuando cometemos errores es porque lo intentamos y esa diferencia es todo. Si no intentamos esto nuevo o aquello o el cambio o X, entonces nunca vamos a llegar a saber si es que cometemos un error, si es que nos equivocamos o si es que estábamos en lo correcto, o esa, ese, 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 esa acción sea exitosa, en cualquier nivel de éxito. No lo vas a saber. ¿Qué es la diferencia entre, entre un sueño o un pensamiento y la realidad? Es simplemente que mientras que esté en tu mente, en tu imaginación, no existe, solo en tu mundo. Pero si nosotros somos los autores de nuestra propia historia y todos los alrededor son characters, son personajes, nosotros somos los que estamos escribiendo esa historia minuto por minuto, segundo por segundo, acción por acción. Y lo que no actuemos, lo que no hagamos el acto, se queda en la mente y nunca lo ponemos en existencia. Y luego, tal vez, de ahí ya se desaparece y nunca lo vamos a volver a recordar o pensar. Puede ser. Como cuando nos imaginamos, oh, yo quisiera poder presentarme con esa persona. Se, se ve muy uh, noble. Este quisiera ser parte de ese círculo. Qu quisiera poder presentarme. Quisiera poder, pa, 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 pa. quisiera, 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 quisiera. Y te imaginas todo eso en unos segundos. Así, pa, pa, pa. Y oh, cómo te diría. Y qué que padre. Y que oh, tal vez de qué. De, 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 y te imaginas todo. Pero no lo haces. Y. Y tu oportunidad se desaparece, tal vez nunca vuelves a ver a esa persona. Si tú eres el autor de, autor de tu propia historia, entonces tú debes de tomar acción, actuar en, en ese momento y traer esa idea al mundo físico, a, nuestra, a nuestro mundo. Y, y todo cambia, todo cambia, por la buena o por la mala. Pero por lo menos aprendemos a, a ser un poco más atrevidos y poder divertirnos un poco más con la vida, llegar a poder uh, tomar riesgos. Y yo creo que... Todos los que quieren ser uh, empresarios o lo son, uh, lo sabemos. Este, y hay muchos que tal vez no saben que son, pero poco a poco se dan cuenta que les llama la atención. Y esperemos que sea por buenas razones, con este, buenos motivos. Porque al final de cuenta es la vida, es se trata de vivir, es se trata de, de ser alguien y escribir tu propio destino, tu jornalea, tu camino, tomando acción y aprovechando ese capital que tenemos todos igual. Segundo por segundo, minuto por minuto. Y no preocuparnos de lo que vayamos a tener de ese capital, porque tal vez no lo vamos a tener. Y eso es lo más padre de eso, que no es como la moneda, donde puedes juntar mucho. Y, y luego se te acaba y luego dices está bien, voy a volver a, a tener más o X, ¿verdad? El tiempo no es lo mismo. Y ya lo sabemos todos. Lo que se gasta, nunca lo vas a poder recuperar. Porque esa es la ley del tiempo. Y lo del futuro, pues no existe. Y tal vez nunca va a existir. No lo sabemos. Entonces tenemos que usar ese segundo presente uno por uno, uno por uno. Lo que sí les puedo decir es que para todos la manera que podemos superar eso es aprender a elevarnos, porque si de la manera que nosotros vemos el tiempo es linear, you know, pasado, presente, futuro, es linear, entonces debe haber una manera que podemos superarlo, debemos de poder encontrar maneras que podemos romper eso. verdad? y de esa manera es de elevar si nos podemos imaginar lo linear. pero estamos aquí parados en el presente. perdón. y cuando tienes una idea, esa idea se hace más grande que tú. Y hay filósofos, hay libros que explican de gente muy respetada del pasado que nosotros puede ser que somos nada más una idea. Es mucho más allá, pero para las cosas más prácticas, aquí yo ya quiero llegar a mi punto de... de, de de presentarles a, a mi concepto, es de que si nos ponemos a pensar en una idea y se nos nace una idea increíble, fascinante, y nosotros sabemos que nosotros somos mortales y solo tenemos tanto tiempo, y dentro de ese tiempo tenemos que medir todo lo que vamos a hacer. Pero esa idea, tú puedes llegar a hacer esa idea, esa idea puede llegar a ser tú. Eso es lo que es uh, muy agradable de pensar. De, se pueden imaginar a cualquier persona, revolucionaria, artista, lo que sea, y esa idea se va expandiendo hacia arriba y hacia los lados. Y puedes inspirar, puedes cambiar el mundo, la vida, la sociedad, todo, con una simple idea, si es que quieres. Y nada más tenemos que poder aprender a compartirlo y poder aprender a, a darle vida, a alimentar esa idea, poco a poco. Y tal vez de esa manera podemos... Llegar a, a, a ganarle el tiempo. Este inmortalizar a nuestra presencia en esta vida. Mientras que estemos aquí, ¿qué vamos a hacer con esa vida? Con ese capital. ¿Verdad? Puede ser que es tan fácil como ser un buen padre o una buena madre y cambiar esas costumbres que hemos tenido generación tras generación, y ya es todo. Ya es, con esa idea llegamos a, a hacer y vivir, y le damos toda nuestra atención a esa idea. La verdad, qué padre, porque con eso. Sabemos que se va a mejorar nuestra, nuestra familia, nuestros eh, descendientes. Qué chido. Si es todo, qué chido. Y dentro de eso tal vez hay otras ideas y otras cosas que queremos hacer con nuestra, nuestra vida, nuestra existencia. Bien. Qué padre. Let's do it. Why not? That's what I'm here for. Para eso estoy aquí. Viene gente y dice yo quiero ser y yo quiero ser y tengo esta idea y tengo este plan. Nice, let's do it. ¿En qué les puedo ayudar? Okay, nosotros hacemos esto, okay, y el otro y ya. Yo, yo presento mi, mis habilidades y de la manera que yo te puedo facilitar y ayudar a que tu idea pueda uh, hacerse realidad. Y todo eso que llega dentro de eso. Y para mí eso es súper padre. Por eso a nosotros nos gusta lo que hacemos. Porque llegamos a ser parte de tu idea, parte de tu concepto. Eh, y todo lo que hacemos profesional, de una manera o de otra, afecta nuestra vida personal. Y eso, eso es, es, esa es la, la línea fina donde me gusta estar. Me gusta poder ayudar, me gusta poder implementar, me, me gusta poder ayudar a, a, a realizar esas ideas. Alteza the Collective. Alteza es la empresa y Alteza the Collective es el canal. Espero que les... Haya gustado mi bla 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 del momento. Um, el tiempo es dinero y para ganar tiempo toma tiempo. I'm sorry. El tiempo es dinero y para ganar dinero, toma tiempo. There we go. Uh, espero que les guste. Uh, Suscríbanse, prendan las notificaciones, compartan, déjenme saber de cualquier cosa que quieran uh, que yo les comparte, eh, que les pueda explicar y, y con eso me despido. Yo soy Daniel y que pasen buen día.